miércoles de Defensores de la Tierra y está con nosotros Lizeth Ávila, que nos trae a un famoso espía. Bienvenida. Hola, Yuli, muchas gracias. El viernes pasado se cumplieron 50 años del estreno de la primera película de James Bond. Y precisamente nuestro Defensor de la Tierra del día de hoy es uno de los actores que dio vida a este famoso espía. Su nombre es Pierce Brosnan. Vamos a ver su semblanza. ¡Ay, ay, ay! Pierce Brosnan es un actor irlandés famoso por su interpretación como el agente 007 y considerado uno de los actores más guapos que han dado vida al inolvidable James Bond. Sin embargo, el espíritu ambientalista de Pierce Brosnan y su especial lucha a favor de la vida marina también lo han hecho trascender a nivel mundial. Los inicios del famoso espía James Bond en cuestiones ecológicas se los debe a su primera esposa Cassandra Harris, quien falleció en 1991 y que era una férrea defensora de las ballenas. Desde entonces, el actor ha participado en un gran número de campañas a favor de los cetáceos, para lo que se ha sumado a diferentes organizaciones, tales como Oceana, una fundación internacional dedicada a la investigación y protección de los océanos. Otra organización con la que Brosnan ha colaborado es el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales y su Hábitat, junto con la que filmó un comercial en el que hacía un llamado urgente para detener la caza indiscriminada de ballenas, además de denunciar las masacres que año con año cometen embarcaciones japonesas. La defensa por las ballenas, Pierce Brosnan, la comparte con su actual esposa Kelly Shay, junto con quien en 2004 apadrinó un velero llamado El Canto de las Ballenas, propiedad de la organización IFAU, que tiene como objetivo investigar las especies de ballenas que se encuentran en peligro de extinción. México también ha sido testigo de los esfuerzos que ha hecho el actor para defender a esta especie. En el 2000 participó en una campaña para echar abajo un proyecto salinero que tendría lugar en la Laguna de San Ignacio, ubicado en Baja California Sur y considerada zona de reproducción de las ballenas grises del Pacífico. El famoso James Bond se ha enfrentado incluso a las autoridades de Estados Unidos para que prohibieran el uso de un sonar que sirve para detectar submarinos enemigos, pero que causa serias lesiones a las especies marinas. Hace 2 años, el famoso espía hizo un llamado al presidente Barack Obama a cumplir su promesa de campaña y terminar con la caza ilegal de ballenas luego de que se diera a conocer que su gobierno había extendido una licencia a Japón, Islandia y Noruega para asesinar cetáceos. Con toda su incansable lucha a favor de la vida marina, especialmente las ballenas, Pierce Brosnan o el agente 007, demuestra que además de guapo y famoso, también es un reconocido defensor de la tierra. Oigan, yo me quedo con Daniel Craig. Sí, también, digo, cómo no, no le andamos diciendo que no. ¿Ustedes a qué 007, a qué espía prefieren? Sí, ojalá que esto nos lo puedan compartir en nuestra página de Facebook, ya sea Ambientales, o también a mí en mi cuenta de Facebook, Lizzie Ávila, en donde también estoy esperando todas sus sugerencias. En verdad, cada día luchamos más por encontrar defensores de la tierra a los que hay que reconocerles su trabajo. Entonces, si tienen alguna sugerencia, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Incluso algún personaje que no sea famoso, algún ambientalista, ecólogo, alguien en sus universidades, en sus comunidades. Sí, todo lo que tengan será bien recibido y le vamos a dar difusión a toda su información. Pueden crear un defensor de la tierra. Gracias, Lizzie. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con la noticia.